Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, estamos acá con un nuevo video. Si sos nuevo te quiero dar la bienvenida. Y el video del día de hoy, como ya lo vieron, visitamos el taller de un suscriptor, que es de Franco Araujo, que está en el rubro de marroquinería, carpintería, soldadura, hace de todo. Estamos en su taller, ahora vamos a recorrer todo lo que tiene. Y nada, es impresionante todas las cosas que haces. Empezamos con unas preguntas, así la gente te conoce y capaz que te quieren cargar algún laburo o algo. Dale. ¿Dónde estabas? Ah, esto es La Ferrere. La Ferrere, zona oeste, localidad del partido de La Matanza. Che, ¿cómo empezaste con todo esto? Mira, con el tema de los muebles, yo arranqué con los muebles, después un poco la marroquinería. El tema de muebles fue cuando le quería hacer un arreglo a mi mamá, sí, en la cocina, y le quería hacer tipo un condimentero, ¿viste? Así de madera que había visto en internet. Y yo no tenía herramientas, tenía algunas que estaban de mi papá. Después dije, bueno, me faltan herramientas, y empecé a comprar, empecé a gastar en herramientas básica. Y lo hice, entonces sí, como que ahí empecé a sentir esa satisfacción de hacer cosas con tus manos, viste, que tiene el que hace cosas con las manos, el artesano, el que labura en los oficios. Bueno, entonces llegué a tener esa situación, me empecé a equipar, después empecé a hacer otros arreglos y necesitaba más herramientas y demás, y nada, me empecé a equipar, empecé a gastar mi sueldo en herramientas básicamente. Y después empecé a hacer muebles. Y empezó tu vida de emprendedor. Mi vida de emprendedor, de hacer muebles. De tener la curiosidad por ver cómo se hacen las cosas. O sea, claro, hacerlo por tu cuenta. Claro, sí. Y la verdad que no saber nada. Aprendí todas las cosas solo. Sí. Viendo videos solo, comprando las herramientas, probando. Imagínate que me compré esa soldadora que está ahí. Ahora la vemos. Sí. La compré, yo no sabía soldar, pero yo vi los videos y yo dije, bueno, está bueno eso, quiero soldar. Claro, me la compré, más chiquita viene. Claro, me la compré y la guardé como, no sé si 4 meses la guardé, o 5 meses la tenía guardada porque yo no sabía soldar. Agarro y le pido a un amigo, le digo, che, ¿me enseñas a soldar? Me dijo, sí, después te enseño. Quedó ahí. No, quedó ahí, nunca más. Y dije, bueno, donde agarro y digo, bueno, che, vamos a aprender a soldar. Si me electrocuto, ya está. Ah, sí, prueba y error. Ya está. La saco afuera en una mesita. Y empecé a probar. La prendí. Imagínate que este es el electrodo, que vos lo tenés que agarrar de esta parte que está el material que se suelda. Para que haga contacto, para que después se funda acá. Yo agarré con la pinza por acá. No te soldaba. No sabía nada. ¿Entendés? No sabía nada, entonces yo aproveché, ¿por qué no sé? Y nada, bueno, después me di cuenta que era eso, empecé a soldar, después le regulé la tensión, vi cómo era que tenías que correr. Y nada, hacía chispas, te sacás el miedo de la chispa, al principio te sacás el miedo de la chispa. Entonces, el ruido de la chispa, viste, y te sacás el miedo, entonces empecé a saber que queda ahí la fundición. Terminé haciendo un montón de muebles. Bien, como están viendo en imágenes, todos los muebles los es la mesa de trabajo, la mayoría con rueditas. Cambiar de lugar, por ahí si te ocupa algo, lo corres solo y no hace falta de otra persona. Cuando tenés un lugar chiquito, está bueno tener muebles con ruedas porque las tenés que mover constantemente. Esta mesa, que es para cortar cuero, y yo tengo máquinas ahí. Entonces yo agarro, la corro acá cuando tengo que usar las máquinas, y cuando no, bueno, la corro bien al costado y tengo mi pasillo libre. El taller es chico, pero está bien distribuido en las cosas. Era la pieza de él y se convirtió en un taller que soñaba de todas las personas. Porque la verdad que tiene un montón de herramientas, está bastante completa. Pero bueno, antes de tener todo esto, de la gente comience con lo que tengas. Primero empezaste con lo que tenías. Sí. Y después con el tiempo se fue comprando las herramientas, las máquinas a veces. Ahorrar tiempo, pero bueno. Sí, con lo que había, con lo que tenía, siempre es así. Siempre uno arranca con lo que tiene e intenta hacer cosas con lo que tiene. Sin duda que las herramientas te ayudan a hacer los trabajos más fáciles, más prolijos a veces, una cierta herramienta. Pero uno se arregla con lo que tiene, poquito se va haciendo. No es que comenzaste con todo como para recién empezar. Claro. Además vas agarrando maña. Cuando vos no tenés herramientas, te labura la cabeza y decís, che, ¿cómo hago esto? ¿Cómo soluciono esto? Porque vos lo querés hacer. Y no te vas a quedar por no tener una herramienta. Y ahí haces maña todo, un montón de cosas. Te haces vos mismo tus herramientas, tus accesorios. De que quieras hacer cosas, viste, y en ese desafío constante. Para que chusmeen un poco más de lo que hace y los productos ya terminados. Él tiene 2 emprendimientos, 2 páginas de Instagram por separado. ¿Cuál es la primera? La primera es Torno Cueros, que ahí tengo todo lo que son herramientas para el que hace trabajos de marroquinería artesanal. Se venden mucho las pinzas de madera. Se venden las pinzas de madera, distinto tamaño. Claro, o sea, si vos querés comenzar, no sé, un emprendimiento de marroquinería o te da la curiosidad de cómo hacer, cómo empezar. Bueno, estas herramientas que por ahí no... Porque estos rubros son como muy escasos, tanto en ver contenido, en ver los materiales, en conseguir las herramientas. Entonces como que uno mismo se va fabricando las herramientas en el camino cuando va aprendiendo. Claro. Y él se hizo la pinza y lo vende para la gente que quiere emprender o tiene curiosidad de este rubro. Claro, vos cuando arrancás con tu curiosidad de marroquinería, no es que te compras una máquina enseguida. Capaz te querés hacer una fundita chiquita para algo y es chiquito, entonces te lo haces a mano. Y las herramientas para hacer a mano son básicas, es un par de cositas. Y bueno, y esto te ayuda a coser, ¿no? Te ayuda a coser.
Claro, esto es como una prensa que aplasta la mesa. Ahora lo van a ver. Esta, la pinza está presionada acá con un nylon. Está presionada la mesa. Esto es como una prensa metálica de G, de Herrero, pero hecha de madera. Y lo bueno es que acá tiene como un plástico para que no dañe la madera o la mesa de trabajo. Claro, presiona a la mesa y después tenés un eje acá que te permite mover esto para que vos trabajes en la altura que quieras. Y esto acá adentro tiene un resorte que te abre acá arriba la pinza. O la cierra. Y bueno, y acá pones tu pieza de cuero. Acá tu pieza de cuero le tenés que hacer los agujeritos, la guía. Esto más trabajo, ya sabe el que trabaja marroquinería artesanal. Y acá cose, con su aguja y su hilo cose. Claro, acá lo coses previamente a coser. Bien, para hacer la parte de marroquinería, para utilizar esta herramienta, primeramente se tiene que trazar sobre los bordes, agujerear y después coser con el hilo y pasar la aguja. Obviamente acá Franco nos va a explicar más a detalle cómo se hace todo esto. Acá tenés tu pieza de cuero, esta es un pedazo que tengo ahí. Acá, por ejemplo, esto era parte de una funda que después la desarmé. Acá son dos piezas de cuero, vamos a coser esto, esto ya está pegado. Lo pones acá, ahí. Lo primero que usás es un compás. Esto lo que nos va a hacer es una línea paralela al lateral. Entonces agarrás, me dice a cuánto querés esa línea paralela. Yo siempre por lo general lo hago a 3 a 4 milímetros. Una vez que lo tengo ahí, marco un lateral, una punta lateral y la otra punta sobre el cuero. Y ya tengo una línea, una marca que es una línea paralela al lateral. Línea de guía. Línea de guía. Una vez que tenés la línea de guía, tenés tu marcador de punta, en este caso, tenedores. Se puede hacer con esto, se puede hacer con otras cosas. Esto. O si no tenés esto y si no que no sabes dónde conseguirlo, lo haces con un clavito. Puede ser con un clavo y martillito. También, si vos te querés hacer algo chiquitito. Como para empezar, si no tenés algo. Sí, algo que te haga el agujero. Puedes hacer con esto, con un punzón grande, con una lesna, puedes hacer. Pero bueno, la herramienta indicada es esta, ¿no? Agarras tu martillo, este es el martillo para marroquinería artesanal. Puedes usar un martillo goma cualquiera. Apoyás ahí sobre la línea guía y le das. ¿Ves? Ahí quedan los agujeros. Después tenés que ir en el tenedor, marcas la puntita en el último agujero. Dale. Y seguís con la línea guía, ¿ok? Ahí ya tenés los agujeritos. Acá en los agujeritos es donde vamos a pasar el hilo y vamos a coser a mano. A veces hay que darle un poquito porque no queda bien el agujerito. Pero bueno, ahora lo llevamos a la pinza y cosemos. Mira. Y acá utilizamos la pinza que fabrica Franco. Claro. Cualquier cosa lo pueden comprar, obviamente. Le hablan por las redes sociales que nombramos. Uh-huh. Y bueno, como les decía, muevan el eje, depende de la altura. Si querés trabajar sentado, lo bajás ahí, te pones una silla acá. O lo pones ahí, como vamos a estar parados haciendo esto. Ponemos ahí. Y queda ahí presionado. Las agujas que se usan para coser a mano son agujas punta de Roma. Son estas agujas. Tienen como una punta media gastada, ovalada, que no te pincha. ¿Ok? Porque simplemente el trabajo de esta aguja es pasar por el agujero, no hace el trabajo de hacer el agujero, simplemente pasa. Y vas a necesitar dos de estas, punta Roma. Hilos, el color que te guste. Yo acá tengo varios colores, amarillo, marrón, pero hay infinidad de colores. Hilos para coser a mano. ¿Estos son hilos encerados, puede ser? Hilos encerados para coser a mano, son generalmente el número 7 o número 4. Bueno, agarras el hilo, vamos a cortar un pedacito, ahí. Y estos hilos vienen trenzados, mira, muéstralo ahí, ¿ves? Haces la fuerza para el otro lado y son tres hilos trenzados. Vamos a usar uno solo, no los tres. Y esto lo tenés que desenredar. Enredás de los tres hilos que tiene el hilo encerado. Claro, lo desenredás, te quedás con uno solo. ¿Okay? ¿Por algo en particular? ¿Porque es muy grueso? Sí, porque son tres y es muy grueso y no queda bien estéticamente, claro. Personalmente. Claro. Después eso lo puede hacer otro
y usa los tres. Okay. Bueno, lo pasás, lo enhebrás. El enhebrado, hacemos, quebramos el hilo en medio. Ahí. Ok, una punta y la otra punta también. Usas la aguja, partís el hilo en medio y lo pasás por el medio. Y ahí queda el nudo. Bueno, y ahí tenés tu aguja, los dos extremos. Vamos a la pinza y acá tenemos nuestra pieza de cuero y cruzamos. Okay. ¿Siempre ese rango por el medio o...? Siempre, no, ahora no. Porque estamos haciendo la muestra. Estamos haciendo la muestra y empezamos por ahí. Claro. Pero vos cuando tenés que empezar sí o sí, cuando tenés que empezar una pieza, siempre empezás por el segundo, vas al primero y avanzás para adelante. ¿Por qué? Porque que sea como un nudo. Hacés como una traque en la máquina. Hacés como una traque en la máquina industrial, arrancás por el segundo, volvés al primero y vas para adelante. Y cuando pones el primer... cuando pasás la aguja, la primera, medís ya la mitad de tu hilo, claro, para que vaya todo parejo. Y bueno, esto se llama costura de guarnición. Vamos así, cosemos para un lado, con la aguja por el mismo agujerito, vamos para el otro, tiramos, tensionamos, este hilo es muy duro, no se rompe, y hacemos el mismo movimiento para adelante. Okay. Bueno, la pinza tiene la ventaja que te queda la pieza fija ahí. Claro. Y vos podés coser tranquilo. Y esto bueno, lo podés regular si lo querés más para atrás, más para adelante, en el medio. Claro. Metando cueros, tengo todo esto y lo que van a ver mucho es en las historias tips de trabajo. Yo cuando estoy trabajando en el lugar donde muestro tareas acá en el taller de marroquinería, las muestro en ese Instagram, porque sé que en ese Instagram hay gente interesada en ese rubro. Claro. Y la gente comenta, cuando tiro una pregunta responde y demás, y la verdad que es un grupo que está bueno. Porque... ¿Y después el otro Instagram? Después, tengo el personal, que es araujofranco-7, que ahí están todos mis trabajos en marroquinería, y nada, ahí pueden pasar a ver un poco de lo que hago. Y después tengo otro Instagram que es más específico en portaherramientas, araujo-portaherramientas. Que lo tenías por acá. Bien, él hace los portaherramientas, que puede ser para carpintería, herrería. Se usa mucho para durlock, durleros. Para durlock. Durleros. Esto agarrado con el cinto del jean. Y lo tenés ahí. Claro. Bueno, si lo quieren ver, este está en proceso de terminar. Sí. Pero tenés varios modelos, ¿no? Tengo 5 modelos que van a salir esta semana. Claro, me imagino que este es el modelo final, pero antes de hacer esto te habrá salido mal, habrás cortado mal y te quedó corto. Me dijeron, che, mirá, esto no sirve mucho, cambiale esto, lo otro. Por ejemplo, esto era plano, ahora tiene profundidad, cuando vos querés poner cosas. Esto era más así. Muy recto. No, era más como más chatito, entonces sí. Mucho no servía. Entonces yo le tengo que buscar la vuelta al molde para que sea más ancho. Esto no tenía, era simplemente un pedacito de cuero que hacía así como para acomodar las herramientas, pero ahora tiene. Pero ahora está más a detalle, más la parte de la costura. ¿Sí? Tiene un trabajo de lona, cordura. Está todo más elaborado. Claro. Elaborado. Entonces la prueba de error fue llegando al producto final que bueno, tiene la por así decir, la satisfacción de los clientes que cumple la función que ellos están buscando. Claro, electricistas. Así que bueno, si querés tener una y querés apoyar al emprendimiento, lo pueden encontrar en Araujo Porta Herramientas. Ahí está en la caja de descripciones el link para que ustedes hagan un clic y vayan al Instagram. O lo ven en pantalla. Bueno, en cuero básicamente hago lo que me pidan. También hace trabajos a pedido. Trabajos a pedido. Carteras, van a ver en mi Instagram personal que van a ver que tengo carteras, tengo billeteras, funda para libros, hacer moldes de cómo crear y demás. Yo lo disfruto y nada, cuando quieren hacer algo me dicen, ¿puedes hacerlo? Yo les digo que sí. Claro, y le encontré la vuelta sí o sí. Y encuentro la vuelta sí o sí. Es un lugar que, por así decir, chicos, pero lo tiene bien equipado, tiene un montón de herramientas que te sirven para todo. Acá, lo que era mi auto está acá. Mi auto está acá. Y, la inversión del de auto la puso. Claro, la puso acá y nada. Tú no le agarras precio al lugar porque
lo vas construyendo a poco vos solo. Vas acomodando. Vos sabés hasta dónde está el tornillito más chiquito. Claro, sí, sí. Vos sabés hasta dónde está la aguja. Vos sabés qué hay en cada espacio. Lo vas construyendo. Está la puerta, entramos y vos vas a tener un sector de carpintería y un poco de soldadura. Y acá las cosas de carpintería también, ¿no? Y tenés, mirá, por ejemplo, este carrito me lo hice yo. Cuando aprendí a soldar, lo primero que me hice fue este carrito. Che, ¿y carritos haces por pedido? Sí, todo. Esto está hecho a medida. Esta mesa está hecha a medida. Que está toda grande, que es grande, que tiene 90 así y un 80, tiene ruedas. Tiene dos estantes grandes abajo porque uno es para las maderas, otro para el cuero. ¿Eh? Y esto es re firme. No se rompe, esto es para toda la vida. Tiene las ruedas. Lo primero que me hizo fue esto, porque yo esto lo tenía todo en cajita de cartón, en las cajas cuando viene nueva. Cuando esto las tenía en la cajita de cartón, esto en otro lado. Y era un quilombo, no tenía taller, hacía en el patio, claro. En el piso. Entonces yo sacaba mis cajitas al patio. Sacaba mi cajita al patio, sacaba mis pincitas, sacaba mi soldadora y ponele que vos para prepararte el lugar de trabajo estás casi una hora, ¿entendés? Claro. Sacando, acomodando, que tenés que acomodar los hierros, todo, que tenés que sacar tus herramientas. Soldadora, las escuadras, pinzas, alargues, la máscara, de soldar. Mirá, los guantes hechos pelota, todo, mirá. Las amoladoras. Un grosso ahí. Está todo a medida porque esto engancha acá. Claro, está todo pensado. Está todo pensado para enganchar ahí, ¿entendés? Yo acá engancho las pinzas. Mirá. Acá engancho las pinzas estas. Los imanes están ahí. Los hierros enganchan acá. Esto hace acá como la pared para que no se te caigan las cosas, para que todo esté ahí adentro. ¿Okay? Así que bueno, toda medida. Cualquier mueble, si por ahí quieren hacer algo así para su taller, esto es estilo se lo piden él. ¿Ves? Es una mesa igual. Se mueve. Tiene las ruedas. Y acá tengo taladro de banco. Tengo, bueno, las cosas de cuero que las vamos a mover. Estas son todos portaherramientas a terminar. Falta cerrarlo sin detalle más, ¿no? Electricista, por ejemplo. El que es electricista sabe para qué es esto. Esto se pone ahí, la cinta aisladora. Ellos tienen cinta aisladora de colores. Entonces se lo ponen acá y las tienen ahí. Mira. Y eso va acá remachado, ¿no? Claro, eso. Claro, lo va llenando de destornillador, lápiz, pinza, alicate. Y queda todo perfecto. Pero bueno, esto está en proceso, este es el modelo chiquito. Claro, el mini. Claro, cuando tengo que laburar madera o hierro, yo sé que las cosas las voy a encontrar de este lado. Claro. De este lado. Entonces yo agarro y cuando, bueno, como la madera y el hierro produce mucha mugre. Hace rinitos. Es más. Es un trabajo que produce un poquito más de mugre que marroquinería. Salgo afuera, que me fuera tengo mi mesa de trabajo. Pero después, si quieren la ven, tengo la morsa. Bien. Tengo la sensitiva para cortar hierro. Compresor. Tengo el compresor. Tengo la ingletadora. Tengo las pinturas. No sé yo. El pegamento. Selladores. Aerosoles. Acá tengo la parte de protección. Acá tengo un montón de cosas que yo sé que para el laburo de madera y hierro lo voy a necesitar. Acá tengo un par de cajas de herramientas, ahí tengo una aspiradora. Todo completo, sí, el taller. Esto que, para que vean que está todo en todos lados porque no tengo espacio, está todo en el medio de todo, el pasillo que tengo que andar corriendo, está la sierra de banco. ¿Okay? Esta es una sierra de banco jovista, no es una las grandes, las que tienen las industrias. Y acá tengo herramientas manuales, todas acá, manuales, acá también tengo varias herramientas. Acá tengo mi set de tapicería, porque en algún futuro cuando haga muebles de vuelta, ahora estoy muy entretenido con marroquinería, pero cuando haga muebles de vuelta y quiera tapizar, tengo mi set de tapicería y los videos de Tapivic, que vamos a intentar hacer los laburos que hace él. Fresadora. Taladros, una pistola neumática, acá hay llaves, esto es un cepillo eléctrico, acá está el compresor, una lijadora orbital, una pistola de pintura. Full carpintería. Pero eso está bueno, que algún día me gustaría mostrarlo. Tiene un sistema, mira, si te acercás, tiene un sistema de encastre. Encastre que se le dice sistema francés. Porque tiene un corto 45 de ese lado. ¿Ves? Claro, y después acá tiene como también la otra parte. Tiene la otra parte. Entonces vos esto te da la ventaja de sacarlo, ponerlo. Y al tener guías en toda la pared,
Claro, es por módulo que lo vas acomodando. Lo vas acomodando a gusto. Si querés lo sacás, lo ponés. Dos planchas. Son dos planchas, ¿ves? Sí. Son dos planchas. Y vos acá, ponés tu martillo y queda ahí. ¿Okay? La masa que pesa un montón. Se la banca y tiene bastante, se la banca bastante, ¿no? aparte bastante pesa y se la banca, se la banca bien, no tiene el módulo. Esto es más chico, la mecha, las brocas, las mechas macho para hacer las roscas, que son las prensa. Que un montón. Esto también lo mismo, un hierro, y es lo mismo que el de las masas. Formones, gubias, limas, escofinas más chiquitas. Esto es de carpintero. Mirá lo desordenado que está ahí, mirá. Escuadras, sierritas, estas escuadras se sirven un montón. Esto uso mucho en marroquinería, también la uso mucho. Cepillos de carpintería. Cepillito. Las prensas de EFE. Estas son las más grandes. Y estas que me las hice yo. Estas, las grandes de atrás. Sí. Las hice yo. Y que también cuando las mostré me la pedían de todos lados. Y bueno, vos sabiendo soldar y darte un poco de maña, yo acá ponés las maderas, ¿viste? Sí. Por ejemplo, esta mesa que tiene 90 de ancho, tablas que por separado y que después las tenés que pegar. Claro, acá se ve las uniones, claro, de tablas por separado. Acá, ¿ves? Acá está pegado. Acá se ve. Pegado, ahí está pegado. Pero bueno, esto hace como para, claro, que se pegue ahí la mitad. Y esto iría ahí. En realidad al revés, no. Esto va abajo, sí. Y eso iba acá arriba y se presionaba con esto. Igual, sola no. 4, el de acá, 5, 6, un montón. Este se puede regular y este se si lo quieren mover. Parece estar lado los orificios. Claro. Sirven para acomodar las cosas. Puedes acomodar mechas o... Las uso más para los acabocados de marroquinería. Ya viendo la parte de carpintería y la parte de soldadura, vamos a ir a la parte de marroquinería, pero vamos a ver primero cómo se hace las cosas más artesanales y después las máquinas que complementan para hacer el trabajo más rápido. Lo que es marroquinería artesanal, yo cuando comencé, esta era mi pieza, como les decía. Y todo lo que es herrería y carpintería, me acuerdo que yo lo tenía abajo de la escalera de planta baja. Sí podía tenerlas acá porque es chiquito, son cosas chiquitas. Por lo menos cuando querés trabajar artesanalmente. Y me acuerdo que lo primero que hice para trabajar más cómodo fue esta mesa. Esta mesa está hecha de una reja de ventana que estaba tirada. Está toda desarmada y soltada de vuelta. Y esto eran los laterales de un mueble. Entonces quedó ahí la mesa. Con pocas cosas podés hacer un montón de cosas. Podés crear un montón de cosas en cuero. Tenés, principalmente acá tenés acabocados, que son para hacer los agujeros en el cuero y, por ejemplo, poner un remacho o hacer una abertura para un cierre. ¿Ves? Estos son sacabocados, ahí queda el agujero. Tenés sacabocados, marcadores de puntas, así, tenedores. Acá vienen con 5 dientes, hay uno que vienen con 6, con 7, estos que son más chiquitos. Reglas de todas las medidas, martillo. Estas cosas que son para hacer detalles de... nada, es un dibujo guía, una línea guía que hace como decorativa. ¿Okay? De ahí, sí. Distintas medidas, de tiene un milímetro. Sellos, pinzas. ¿Y eso que es un mini torno? Es un mini torno. Que lo usas para. A veces lijas el cuero un poquito, los laterales. Tenés las prensas para remachar. Esta para remachar. Y esta, sí, la tengo para hacer los agujeritos. Entonces yo agarro acá y podemos hacer en esto. Hago los agujeros. Con esta hago los agujeros rápido y con esta remacho. Bien. Rápido. Y nada, acá tengo un poco de todo, de hilos y demás. Todavía tengo que hacer un stand acá para acomodarme todos los hilos acá. Allá quiero hacer un stand para acomodar lo que son cintas y demás de marroquinería. Que está, bueno, en su momento cuando tenga tiempo lo haré. Y acá tengo todo lo que son remaches y herrajes. Qué ordenado. Remache de colores, distintas medidas, herrajes por colores, deslizadores, ¿sí? Estas cosas que son para hacer agendas, hebillas, un montón de hebillas. Y acá abajo tengo pinturas, son productos de terminaciones. Tengo las máquinas industriales, tengo tres. Tengo esta, que es la recta plana, triple arrastre. Tengo esa,
Esa le dicen cañón. Cañón por esto acá. ¿Ok? Claro. Esto que tiene acá. ¿Qué te permite eso? Cuando vos tenés que cerrar una cartera o algo que se dificulta ponerlo acá, ponerlo acá, vos podés meterlo acá así. Como por ejemplo, que no sé, en este caso que quiero coser esto, lo metés ahí. ¿Ok? Entonces vos tenés toda esta tu parte abajo. Sí. Que queda acá abajo, ¿entendés? Claro. Cosa que eso vos no podés hacerlo ahí. Pero siempre tu primera máquina debería ser una plana. Una plana porque ahí puedes hacer un montón de cosas. Y nada, bueno, esta tiene la guía aérea, esa se llama guía aérea. Bajas ahí y ya tenés, acomodás tu material ahí y ya sabes que de ahí no te pasas. Y la tercera es la rebajadora. Hay piezas que a veces vos tenés que rebajarlas porque imagínate que en una billetera, por ejemplo como esta que es vieja, vas a tener un espesor muy grueso. La cuchilla que va a ser lo fundamental, que te va a rebajar el cuero. Y después tenés esto que está acá, que es lo que te presiona el material con la cuchilla. Y esto lo levantás y lo subís y desde acá, desde la perilla, lo regulás. El espesor común, ¿ves? Y la pasás por ahí. ¿Ves? Y bueno, ahí es más fácil maniobrarlo, ¿entendés? Por lo menos en el trabajo que vos tenés que doblar y necesitas apilar piezas, tenés que hacer estralóbulo porque si no se te hace muy bien. Claro, este es el original. Claro, así viene, así viene. Y así este, como termina. Este es rebajado. Y esta es una máquina que es para sellar. Funciona esta, es una prensa, ¿ves? Baja y sube. Sí. Estos son sellos. Ah, ahí está. Estos son sellos, ¿eh? Claro, sellos de cuero. Por separado. Claro, estos son sellos de cuero. Todos los sellos tienen como una rosca. ¿Ok? Va, no todos, algunos. Entonces esto va acá. Por encastre. Por encastre. Toma calor. Toma y... calor. Sí. Y acá tienen la temperatura, ¿no? Como para hacer algo así, solamente relieve. ¿Ok? Claro. O usás papel foil de color y puedes poner el brillo, ¿no? Las letras, un abecedario. Eso te permite personalizar. Entonces puedes poner el nombre a algo. ¿Ves que dice? Mirta. Mira. Ok. ¿Ves? Eso. Esto lo haces para vender también. Sí, ahora más adelante lo voy a hacer para vender. Pero bueno, cualquier cosa lo escriban en las redes sociales, claro, que yo les he dicho. Esto ya tiene dueño, no lo vinieron a buscar todavía. Mirale. Pero ya está vendido. Está bueno. Estamos fuera. Acá tenemos el bolsillo. ¿Ves? Y bueno, la personalización que se hace con esa máquina. Que si querés la vemos, mira. Agarrás el papel foil. Está pibich. Y ya lo ponemos acá. Sí. Esto ya está prendido. Esto ya está prendido. La cartuchera de la cámara. Y el sellito. Vamos a poner el sellito. Pone ahí. Y una vez que lo ingresas, el calor del sello va a hacer que se peguen las letritas y después sacas la hoja. Ahora, ahora la vas a ver. Ahora lo que tenemos que esperar es que termine de calentar. Y ahí hacemos 5 segundos, 5 letritas. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? ¿Cómo bajas? Sí, son 3-4 segundos, bajarlo al tope. 1, 2, 3, 4 y listo. Bueno, gente, sello calor de Top Beat. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier cosa, las redes sociales de él está acá abajo en la caja de descripción. O si quieren encargar algún trabajo. Y la verdad que nada, el taller está buenísimo. Sí. Por ahí el taller soñado, pero bueno, también se empieza desde abajo. Claro, sí, se va armando siempre. De a poquito se va armando y va quedando así como este lugar que está buenísimo. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en el próximo video. Cualquier cosa, si no, lo dejan en los comentarios que siempre vamos a estar respondiendo. Bueno, chao.